Gracias, presidente. Señorías, se nos presenta una moción, efectivamente, para eliminar el 155. Yo creo que falta un dato para poder contextualizar adecuadamente esta moción, que no se ha dicho aquí aún, pero que hay que decir para poder, insisto, entender bien todo el contexto, que es que los que presentan esta moción son unos golpistas. Y eso no se ha dicho y creo que es bueno que todos lo tengamos claro. Son unos golpistas porque han perpetrado un golpe contra la democracia en mi tierra, en Cataluña. Lo han intentado. Se les ha frenado, entre otras cosas, con la aplicación de la Constitución. Han intentado un golpe a la democracia que nos está saliendo muy caro a los catalanes y a todos los españoles. Su golpe ha supuesto fugas de empresas. Más de 2.500 empresas, entre las más grandes, se han ido de Cataluña gracias a ustedes, señores de Convergencia y señores de Esquerra. Más de 1.000 empresas han cambiado su domicilio fiscal y pagarán impuestos fuera de Cataluña gracias a ustedes, señores de Convergencia y señores de Esquerra. Además, ha supuesto caída de la actividad empresarial. Entre 4 décimas y 1 punto del PIB, se estima, entre 3.300 y 14.000 millones. Más pobres seremos, gracias a ustedes, señores de Convergencia y señores de Esquerra. El turismo, facturación, bajada de un 20%. Comercio minorista, las peores cifras de los últimos 4 años, con una bajada de más de un 4% en un solo mes. Todo ello que nos ha llevado más paro, más un incremento del paro en 14.700 parados, el mayor incremento en los últimos 9 años. Gracias, señores de Convergencia, gracias, señores de Esquerra, por su golpe. Ustedes, después de todo esto, después de fracturar Cataluña, señores de Convergencia, señores de Esquerra, tendrían que venir aquí a pedir perdón. Tendrían que venir aquí a pedirnos perdón a los catalanes y a todos los españoles. Pero no, tienen la desfachatez de venir aquí a dar lecciones de constitucionalismo, como intentó el señor Chucrán en su intervención lamentable de la interpelación. Y vienen aquí, además, a pedirle a la democracia española que se desarme, que se arrodille frente a los golpistas, que no reaccione, que derogue el artículo 155, que es el arma que la Constitución prevé contra este tipo de actuaciones. Pues bien, señor Chucla, la democracia española no se arrodilla frente a quienes quieren romperla, señor Chucla. No nos arrodillaremos. La democracia española se defiende. La defienden los jueces aplicando la ley, efectivamente, la defienden los jueces aplicando la ley. La defienden las Cortes, esta Cámara y el Senado, que son los representantes de la soberanía popular, aplicando la Constitución. La defendemos los ciudadanos catalanes, saliendo a las calles a defender nuestros derechos, a decir que somos catalanes, que somos españoles y que somos europeos. Y lo defenderemos también, sí, señor Chucrá, los ciudadanos catalanes acudiendo masivamente, efectivamente, el 21 de diciembre a las urnas, a llenarlas de democracia y a ponerles a ustedes donde se merecen, en el rincón de pensar de la democracia, que es la oposición. Les enviaremos a la oposición por fin y se abrirá una nueva etapa democrática en Cataluña. Pero es que además ustedes tienen la desfachatez de poner un punto, no sé por qué, en esta moción para hablar de la independencia del Poder Judicial. Ustedes, que en su onírica ley de transitoriedad, artículo 66.4, prevén que el presidente del Tribunal Superior de la Nonata República Catalana será nombrado por el presidente de esa misma república directamente. Ustedes tienen la desfachatez de hablar de independencia del Poder Judicial. Venga, señores, no nos tomen más el pelo, por favor. Espero que esta moción se rechace. Supongo que contarán con la complicidad de Podemos, como siempre, siempre atento a ayudar a los separatistas, a los que quieren romper España. No sé si contarán esta vez con la ambigüedad de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Hoy no sé si toca cara o toca cruz. Supongo que luego lo veremos. Pero supongo que tienen muy claro que de Ciudadanos no pueden esperar ni complicidad ni ambigüedad. Ciudadanos será firme para defender nuestra democracia. Defenderemos esta democracia y defenderemos este proyecto común de muchos ciudadanos que se llama España. Muchas gracias, señores diputados.